Los héroes de Hidroituango no paran. En una contrarreloj avanzan en el llenado de la presa. Le ponen corazón a cada momento. Hoy nuevamente, en menos de 48 horas, recibieron la visita del gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, para alentar su trabajo. Muchas gracias por todo ese trabajo tan bonito que están haciendo, hombre. Qué compromiso tan notable. Es un compromiso que tenemos acá, señor gobernador. Poco a poco se mira más alto la cota. Llegar al 410 es lo más urgente, pero ellos ya tienen fija la aspiración de llegar a la 415. ¿Cuándo cambiaron ese 5 hoy o cuándo fue? Eso lo cambiaron fue hoy. ¿Hoy? No, ayer ya estaba la 415. En medio de las labores llegaron las palabras de agradecimiento por contribuir a salvar el proyecto hidroeléctrico más grande del país. Cuando estamos de noche, la hora de la merienda y para adelante. Caramba, qué bonito eso. Qué compromiso. Termina uno muy cansado porque ya cuando le llega el descanso ya se va uno siempre sintiendo como agotado, pero vamos para adelante. En Hidroituango la esperanza es lo último que se pierde, por eso la despedida deja cierta certeza en que al final todo saldrá bien.